Hola amigos de YouTube, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En esta oportunidad yo les voy a presentar una macro que permite enviar un mail con una imagen y una firma inserta en el pie del mensaje. Vamos a ver la ejecución de la macro y luego les explico cómo se hace. Yo acá ya la tengo cargada en este botón, ejecuto la macro, selecciono la imagen, en este caso vamos a seleccionar esta imagen. Es un chiste gráfico, me dice que el mensaje ya ha sido enviado con éxito, nos vamos a Outlook, fíjense cuál es el mensaje que generó, que es el siguiente. Este es el mensaje que yo envié, y fíjense que el mensaje envió en el cuerpo del mail, envió una imagen y acá está el pie del mail. En el pie del mail yo envié dos links, que es uno a mi página, a mi canal de YouTube. Envié otros datos más que son ficticios, salvo este, el correo que corre correcto, le envié a la, pues en el mail, en el pie. Y este logo que siempre se sabe poner en los mails, en muchos de los mails, que antes de imprimir este mail, piense si es necesario hacerlo, el medio ambiente es cosa de todos. Y luego este aviso de confidencialidad. Esto es el pie, todo este corresponde al pie de mi mail. Todos los mails salen así. Y este es la imagen. Vamos a ver en el correo si ya llegó. Acá está. Fíjense, abrimos el archivo. Y ustedes van a ver cómo está en el cuerpo del mail la imagen, el chiste gráfico. Y fíjense cómo está el pie del mail enviado. Vamos a sacar estas notificaciones. Está el mail enviado. Yo creo que va a ser de utilidad o es de utilidad esto. No hay mucho en la red al respecto. No es lo único, pero no hay mucho tampoco. Así que les explico cómo se hace. Apelamos, como desde ya le digo, a un poco de HTML. Usamos Outlook, o sea, enviamos el mail desde Excel a través de Outlook y apelando a un poco de HTML. No es necesario que usted lo sepa, solamente pueden modificar unas partes que yo le digo y listo. Acá, con esto, seleccionamos cuál es el archivo JPG o GIF o el archivo de imagen que nosotros quisiéramos mandar. Acá yo el destinatario lo escribí en la celda A3, por eso lo obtengo de ahí el destinatario. Yo lo escribí todo con variables para que ustedes lo puedan ir modificando sin tener que hacer demasiadas cosas. Solamente si ustedes quieren el destinatario, lo escriben directamente ahí el mail del destinatario y listo. El asunto va a ser este. Creamos un objeto con la aplicación Outlook. Y luego empezamos a hacer acá con este HTML, vamos a crear el string, que va a ser toda la codificación HTML que me va a permitir enviar el mail con esa imagen insertada en el cuerpo y el pie. Yo le he dividido en varias cosas, o sea, ese INI, vamos a tener el encabezado, es decir, que si estimamos, enviamos el chiste del día, en STBL, acá yo he agregado en esta variable cuál va a ser la imagen. Y en ese pie, ¿cuál va a ser el pie que nosotros enviamos? Fíjense que acá está escrito todo el pie que nosotros enviamos. Está escrito en código, obviamente, en HTML. Es decir, acá le he dado el color rojo a programar Excel. Acá tenemos href que hace apunta a un link de programar Excel. Acá tenemos el otro href que apunta al canal de YouTube. Y bueno, y así de todo se ve que vienen todo en código en HTML. Si ustedes no saben mucho de esto, solamente reemplacen los textos y listo. Este comando lo que permite es dar un espacio entre cada una de las líneas. Ustedes acá pueden poner su página de internet, si no quieren el canal de YouTube, directamente lo sacan, para eso borran este, acá empieza el código, recuerde que cada una de las etiquetas en HTML empieza con este símbolo y termina con esto. Fíjense,
Acá empieza la etiqueta que hace referencia a un link y acá termina. De esta forma termina y así empieza. Entonces, si ustedes quieren borrar este link, lo único que tienen que hacer es borrar todo este código. Lo mismo sucede en este. Si quieren borrar el canal de YouTube, borran esta parte del código, hasta ahí, desde el canal de YouTube, acá. Este es el texto que aparece. Y así va modificando el HTML. Con ese HTML se hace un string. Ese string contiene la codificación en HTML que me permite crear el cuerpo del mensaje. Luego lo envío al mail con el objeto mail que creé con OBLOC. Establezco el destinatario que saqué de acá. Esto no lo uso. El asunto que yo lo establecí en esta variable. Si yo tengo algún archivo, lo adjunto acá. Se los dejé para que ustedes lo vean. Acá no va a adjuntar ningún archivo porque no hay ninguna variable con esto. Pero es fácil. Ustedes pongan la variable. Pongan copy, copy, peguen la variable ahí. Pegan la variable ahí. Igual y le ponen C, dos puntos, donde le ponen el path del archivo. O sea, el path, la ruta donde está el archivo a adjuntar. Y listo. Y acá lo va a tomar al archivo. Texto display, yo le puse display si usted lo quiere ver, pero si no, esto mucho trabaja mucho más rápido si directamente no se muestra nada. Y acá en HTML body, acá sí agrega el string que yo creé acá, donde está toda la descripción en HTML. Envío y ya sale el mail. Con esto vacío las variables y muestro movimiento de pantalla nuevamente y un mensaje que se envió con éxito. Bueno, esto es todo. Con esto obtienen lo que yo les mostré ahora. Si quieren, lo ejecutamos de nuevo. Excel, vamos a enviar. Podemos enviar este archivo. Envié ese video con éxito. ¿Y cuál es el archivo que generó? Es este, con este logo de Excel. Vamos a ver si ya llegó. Acá está. Fíjense. No, perdón, este no es. Perdón, perdón, perdón. Este, acá está, ahí llegó. El mail es este. Acá un problemita. Bueno, se me debe haber enviado otro archivo que yo lo borré anteriormente cuando estaba haciendo unas pruebas. Pero fíjense que el archivo que yo lo he enviado, que yo envié en su momento, con el chiste, es este que está acá. Y fíjense cómo se envió en forma correcta. Bueno, espero les sea de utilidad, amigos. Será hasta la próxima. No olviden compartir, comentar y sobre todo suscribir al canal. Recuerden que promexcel.com descargan este y cientos de ejemplos más. Suscriban, amigos, por favor. Hasta la próxima.